Milad. Que Mariano era un pibe como cualquier otro, como muchos de sus compañeros, como muchos de otros compañeros que militan, con mucha pulsión, ¿no?, de vida. Y claramente, nada, para mí Mariano era una persona muy sensible en cuanto a las injusticias, a las situaciones que golpeaban a los trabajadores. fmlatribu.com/noticias. Hoy Zapatotti y Pedraza esperan el juicio en la cárcel gracias a la enorme movilización popular que repudió lo sucedido. Los abajo firmantes, el cuerpo de diablos 2464 Sarandí, nos solidarizamos con sus familiares y compañeros. El 6 de agosto todos a Comodoro Py. Perpetua Pedraza, la Patota y todos los responsables. Me parece que es importante destacar es que si bien había una fecha fijada para el 21 de febrero, eso se dejó en suspenso porque a partir de la posición firme que tuvimos las querellas, logramos que tuvieran que desandar la gran trampa que se había organizado desde el propio Poder Judicial, con protagonismo muy especial de la Fiscalía y de la propia jueza de primera instancia, que dividieron en dos partes lo que nunca debió dejar de ser una investigación única. Tanto la participación policial como el ataque de la Patota estaba coordinado de alguna manera como una pieza, digamos, de relojería por Pedraza, el presunto autor político del hecho. Nosotros lo que desde el principio veníamos diciendo era que en el plan criminal que la propia Cámara Federal tuvo que reconocer que existía para llevar adelante lo que fue el ataque aleccionador a los trabajadores ferroviarios y las organizaciones que los acompañaban, un reparto de tareas. Y en ese reparto de tareas, la Patota de la Unión Ferroviaria tuvo un rol, la empresa tuvo otro rol y la Policía Federal también tuvo un rol que no fue el de simple coadyuvante o liberador de zona, sino de partícipe necesario para que el ataque pudiera ser posible. En febrero nosotros ya estábamos preparados para el juicio, sí habíamos pedido y estábamos también pidiendo la unificación de los dos juicios. También hay una tercera investigación que tiene que ver con las coimas que presuntamente le dio Pedraza a algunos camaristas para que la causa caiga en un tribunal amigo. Ese es otro proceso, hay otro también abierto contra Locles, que es un perito que dañó una de las pruebas principales, que es la bala que mató Mariano. Digo, todo esto se fue desarrollando en paralelo con la causa de policías y cuando vimos la posibilidad de unificarlas, más allá que teníamos preparado los testigos, ya teníamos preparado, es un juicio que tiene más de 100 testigos, teníamos preparado eso, una estrategia política, una estrategia donde íbamos a mostrar el contexto de la tercerización y varias cosas. Nos pareció que estaba bueno de última postergar eso para pedir la unificación y lograr así justamente mostrar que fue todo parte de un mismo hecho, nos parecía lo natural. Grandes impunes son los empresarios, es UOFE, porque ninguno de sus directivos está sentado hoy junto a los policías y junto a los integrantes de la Unión Ferroviaria para responder por el crimen de Mariano Ferreyra. Correpi, desde hace más de 20 años que viene sosteniendo que nuestra lucha no es por la sentencia, sino por la conciencia. Que la represión es una herramienta que va a utilizar cualquier gobierno del tipo que sea, en tanto administre un gobierno dividido en clases,
porque es la única herramienta de la que puede disponer, incluyendo dentro de la idea de represión la de cooptación de consenso para garantizar la explotación. La justicia para nosotros es que se pueda condenar tanto a los responsables materiales como a los políticos, sobre todo a los políticos, poniendo el énfasis en eso. Creo que la responsabilidad de la Unión Ferroviaria, de la cúpula de la Unión Ferroviaria en el asesinato de Mariano es, a este punto y por la investigación de la jueza López, clarísima. Como es clarísima, creemos que es necesario que Pedraza sea uno de los que necesariamente tengan una condena ejemplificadora. Una enorme reacción popular al crimen de Mariano Ferreyra, que no es casual, sino que tiene que ver con que las tercerizaciones están en todo el movimiento obrero. La mayoría de los trabajadores argentinos trabajan en negro o sufren la precarización laboral. Con todas esas energías lo que hicimos fue iniciar una discusión sobre el tema de tercerizaciones y armar una mesa de trabajo con gente de las diferentes centrales obreras, abogados y organismos de derechos humanos que están desarrollándose hacia el lado de una campaña para discutir el tema de tercerización, qué es la tercerización, explicar un poco y que todo esto de alguna manera en el juicio tome cuerpo y que sea una de las plataformas más de donde podamos discutir en qué contexto sucedió lo de Mariano y contra qué estaba luchando Mariano.